Por medio de este preparado anatómico identificaremos los músculos de la región anterior y lateral de la pierna. Para ello primero debemos señalar los términos de relación y situación. Superior, inferior, medial y lateral. En el extremo proximal de la tibia identificamos los tendones de los músculos sartorio, grácil y semitendinoso, que conforman la pata de ganso. Volviendo a una vista anterolateral, identificamos con colores las tres regiones de las cuales abordaremos la región anterior y lateral. En el compartimento anterior identificamos al músculo tibial anterior, el músculo extensor largo del dedo gordo, el músculo extensor largo de los dedos y el músculo tercer peroneo. En el compartimento lateral, Señalamos al músculo peronio corto y el músculo peroneo largo. Los elementos vasculonerviosos identificables son el nervio peroneo superficial, el nervio peroneo profundo y la arteria y las venas tibiales anteriores.